amantes de la jardinería, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para las personitas que están pasando nuevos por aquí, yo soy Lida y bienvenidos al canal. Y también, amigos, como siempre, les invito a que se suscriban y así para que YouTube le avise cada vez que subo videitos todas las semanas. Bueno, amigos, hoy les traigo un video sobre este abono orgánico. Hace maravilla en tus plantas, ya sea planta de interior, planta de follaje, planta de floración, hasta incluso cuando no podemos trasplantar una planta, podemos poner este abono en cantidad que desees, pues renueva la tierra como si hubieras trasplantado. Pues les voy a estar diciendo, amigos, les voy a estar demostrando, pues tengo algunas plantas que ya me toca abonar y quiero mostrarles que algunas plantas que ya había abonado. Así que, amigos, espero que me acompañen, pues vamos a empezar con el video. Este abono orgánico es vermicompost. Es un abono que está compuesto de materias orgánicas descompuestas mezclado con vermiculita. Me parece que la vermiculita también viene en pequeñas cantidades como arena. Entonces, aquí dice vermicompost. Miren, amigos, es el tamaño que es considerable, es bastante grande. Viene 28 libras, amigos, es bastante grande el tamaño y pues más o menos me ha costado $17. Le voy a estar poniendo el nombre de la tienda aquí. Es una tienda que es así, que vende plantas y algunos fertilizantes, sea químicos, todo eso. Entonces, pues a mí más me gusta usar lo que es fertilizante o abono, perdón, de orgánico. Y fertilizante solamente uso una vez o dos veces al año. Entonces, por eso yo estaba buscando lo que es humo de lombriz. Yo estaba usando, también es muy bueno, amigos, humo de lombriz, nomás que hay que aplicar en pequeñas cantidades, una cantidad adecuada, porque es suficiente. En cambio, la diferencia que este vermicompost puedes aplicarlo en gran cantidad. No como sustrato, amigos, no, ojo, puedes aplicar en unas cantidades considerables, más o menos hasta que puedas ver que la tierra puede estar renovado con nutrientes, para que ya tus plantas puedan recibir ese suficiente nutriente que necesita, como si hubieras trasplantado. Bueno, amigos, les quiero mostrar más o menos cómo es que viene este abono. Miren, disculpen, amigos, estamos en plena lluvia y felizmente ha refrescado un poquito porque estaba un calor insoportable. Miren, amigos, es como un sustrato, como estaría mezclado con arena, pero en sí es compost. Pues aquí dice bien claro vermicompost. Entonces, amigos, miren, yo estoy usando, amigos, en todo tipo de plantas, hasta plantas de interior. Me estaba dando muy buenos resultados. Por cierto, les voy a dar un ejemplo cómo yo puedes abonar, qué cantidades, todo eso, porque no tiene ningún problema, amigos. No atrae mosca, porque yo ya he abonado hasta anturios dentro de casa. No he tenido problema con mosquitos, que aparezca mosca, nada de eso. Y algunos tengo las plantas que ya me toca abonar. Entonces, ahí es lo que voy a darles el ejemplo, amigos. Entonces, miren, este Ceropegia. Es un Ceropegia Woody que pues estaba ya para trasplantar, pero por el motivo de clima, que ya está muy caliente, yo no he podido trasplantar. Pues me estaba creciendo súper lento, tenía hojitas súper pequeñas y cosas así. Entonces, pues me tocó poner el compost, este vermicompost. Entonces, lo que empezó fue crecer rápido y con hojitas grandes, como si hubiera trasplantado, amigos. Entonces, me ha gustado mucho el resultado. Y después de cuánto tiempo vi el resultado, amigos, yo he visto después de cuánto, fue 15 días a 20 días. Eso es lo que yo empecé a ver el resultado. Quiero mostrarles, amigos, cómo se puede abonar. Por ejemplo, yo voy a estar poniendo a una planta de interior, que es el Samiopulcas. A esta hermosa yo voy a estar abonando, amigos, porque ya me toca abonar. Lo tengo, obviamente, esta planta es
como ustedes saben, es de interior, amigos. Entonces, pues así es la consistencia de este vermicompost. Miren, amigos, así es. Como mezclado con un pequeña, como con arena. Pero es vermiculita, según vermicompost dice, según Esco, vermiculita. Entonces, amigos, lo que voy a hacer es aplicar. Yo estoy aplicando sin temor, amigos, y no ha pasado nada. Yo he aplicado en otras plantas de floración, en grandes cantidades, y me ha dado resultado. No me ha quemado, no me ha aparecido ni siquiera como sobreabonado. Me está dando buen resultado, amigos. Por eso quiero compartir con ustedes, para que también tengan unas hermosas plantas en su jardín, amigos, con este abono. Es netamente orgánico, amigos. Aparte que pues podemos poner abono de lenta liberación una vez al año. Yo soy más de abonos orgánicos que fertilizantes químicos, amigos. Son muy buenos, no digo que no, pero pues a cierto tiempo sí nos obliga a trasplantar, porque ellos, aparte que incentivan la floración y todo eso, hace que empobrezca su sustrato. Y pues sí o sí tenemos que trasplantar, mover o cambiar su tierra. Entonces, amigos, lo más recomendable es aplicar. Mira qué cantidad lo he puesto, amigos. Mira qué cantidad. Entonces, lo más recomendable es aplicar este abono y después regarlo. Ahorita, como esta plantita va a ingresar al interior, entonces yo los voy a regar. Normalmente, amigos, yo recomiendo, y saben, no sé si algunas personitas que están empezando con la jardinería, el agua del caño directo del mismo momento no es recomendable, amigos, regar. Yo pongo más o menos 24 horas, un día para otro, reposar el agua. Yo le guardo después con esa agua que ya al día siguiente yo lo riego con esa agua, amigos. Entonces, eso es lo que... Esta es amiopulca, se va a quedar mucho más bello, amigos, porque estas hojas que estaban recién creciendo era otro color. Tengo en otro video que eran más pequeñitas. Ahora mira, ya tomó el color. Están hermosas, hermosísimas. Yo encantada. Y también, amigos, quiero mostrarles también en suculentas. Yo voy a abonar este suculenta que es oreja de Trek. Está como bonsai, yo quiero hacerlo como bonsai, y yo voy a quitar un poquito, amigos, su, ya para el próximo otoño que viene, y es lo que yo voy a trasplantar, amigos, porque está muy muy grande. Es su segundo abonado también con esto, y mira el tamaño de las hojas. Ay, amigos, miren el tamaño de las hojotas que ha salido, amigos. Miren esto. Estos son los primeros abonados que yo le di con el vermicompost. Entonces, lo que yo he quedado prácticamente como maravillada es, pues, que el tamaño de las hojas que ha sacado este. Mire qué tamaño de las hojas, y hermosas, brillosas. Miren, amigos. Entonces, eso, segundo abonado, no sé si en algunos videos han escuchado que yo hablaba de compost. Entonces, algunas personitas me estaban preguntando cuál es exactamente el compost. Yo, amigos, les voy a poner exactamente, porque aquí no se ve, porque esa es la letra que se ve, porque atrás no hay nada, mire. Entonces, es una pequeña marca que tienen con letras pequeñitas. Entonces, yo voy a prácticamente mostrarlos todo. Voy a tomar una foto muy cerca, y es lo que voy a mostrarles acá en la esquina del video, para que puedan apreciar cómo es exactamente el nombre de esta, de este vermicompost. Entonces, para que ustedes puedan adquirir, amigos, porque verán que
maravilloso efecto hace a nuestras plantas. Verán cómo va a cambiar sus plantitas, hasta incluso de la de floración, amigos. Plantas de floración. Prácticamente este yo he abonado 4 semanas. Como ustedes ven, amigos, este es su macetero, está súper pequeñito. Y así, cuando ya toca su trasplante, mover a un macetero más grande, en otoño lo voy a estar, le voy a estar haciendo, amigos. Entonces, voy a regresar sus piedritas, ya que me estaba demorando en crecer y pues yo esperaba ya cambiar de sustrato para que me pueda crecer más y pues que las hojitas estén bonitas. Y pues desde que yo puse este vermicompost, empezó con esas hojotas gigantes y me quedé de verdad maravillada, amigos. Este hermoso suculenta, amigos, hay que regarlo súper, súper poquito, más todavía cuando vivimos en lugares tropicales. Yo vivo en un lugar tropical, Florida, entonces hay que tenerlo súper, súper cuidado el sustrato. Muy poquito se riega, mantener solamente la humedad en la tierra, porque ellos guardan bastante el agua en las hojas, amigos. Como ustedes aprecian, son hojas carnositas. Miren cómo está el tallo delgado, pues ya está que se me vaya a romper, amigos, no sé, pero empezó como ponerse frondoso encima, lo que es de la cabeza, pues. Este corona de espinas también tiene como el macetero pequeño y pues ya no pude trasplantar, amigos, porque pues me estaba, simplemente tenía sus hojitas un poco más pequeñas también. Y entonces lo que yo hice fue también abonar y, oh sorpresa, mira la floración que me regaló, amigos. Sol tiene, sol recibe, amigos, más o menos 4 horas de sol. Pues obviamente estas plantas son de sol. Entonces lo que empezó a florecer fue cuando yo aboné también exactamente junto con este suculentas, estas y algunos que estaba, que les quería mostrar. Yo lo había pues abonado, entonces pues me regaló esta floración, amigos. Así también, así podemos abonar en cualquier planta, amigos. Bueno, amigos, ustedes saben que philodendron o plantas de interior son plantas que necesitan un sustrato súper poroso, súper suelto, con peat moss, fibra de coco. Estos materiales no son nutritivos para las plantas, entonces ellos necesitan que los abones para que puedan desarrollarse bien, bonitas las hojas, muy saludables. Entonces esto le está quedando muy bien, amigos, porque pues hay que estar abonando, y eso es lo que yo estaba haciendo. Y incluso veo que están saliendo hojas nuevas y están hermosas y están prácticamente como que ya necesitando un tutor. Así yo voy aplicando. Igualmente, amigos, miren este planta de Pascua o planta de Nochebuena, que llamamos también. Mira este hermoso follaje. Me estaba poniendo las hojas pequeñitas. Está lleno, lleno el sustrato. Prácticamente no pesa. Esto es un macetero de cerámica, amigos. Entonces, mire qué ligero está. Súper, súper lleno sus raicitas. Entonces, lo que también voy a hacer, amigos, es abonar
Este sí, también es su segundo abonado después de un mes y medio, prácticamente después de 5 semanas. Porque este ya me va a regalar floración, amigos, en más o menos septiembre, octubre para noviembre. Ya me va a empezar a prepararse ya para su floración. Sin miedo, amigos. Puedes aplicar la cantidad más o menos regular. Porque yo ya he puesto cantidades regulares. Depende del tamaño del macetero. Entonces no he tenido problemas. Ahorita, amigos, ya es tarde. Es bastante tarde y está fresco ahorita. Empezó a llover y refrescó bastante el clima. Ya prácticamente son 6 de la tarde. Entonces, amigos, yo voy a aprovechar regar. Y también, como están en macetero de cerámica, pues no lo tiene el sustrato caliente como en maceterito de plástico, que sí se calientan y demoran en tomar su temperatura normal en la raíz, amigos. Entonces, en un lugar caluroso es un poquito más complicado maceteros de plástico. Después de abonar, voy a regar, amigos. Ahora sí, amigos, puedo levantar con mis dos manos. Eso es lo que yo les quiero mostrar, amigos. Miren, amigos, aquí también voy a un poquito más aumentar. Nomás que había puesto poquito. No lo he aplicado como debe. Y eso, miren, amigos. Miren, simplemente quiero que aprecien el grosor del tallo y el del abajo. Bueno, amigos, mire este pequeñín. Este corona de Cristo es de flor pequeña, es de florecitas pequeñitas. Mire qué bello, mira la cantidad de florecitas que tiene, pero el tamañito que está, y vienen más florecitas. Igualmente, estas también son propagaciones, amigos. Entonces, también ya le toca su abono. Está pequeñito todavía esto, mira su macetero es prácticamente de 4 pulgadas. Es pequeña. Este sí necesita riego, amigos, porque son plántulas. Porque tiene en macetero de barro, amigos. En verano yo estoy regando cada 3 o dependiendo, amigos, que su sustrato esté seco para que pueda durar sus florecitas, para que no se deshidraten rápidamente las florecitas. Es mejor regarlos, mantenerlos ligeramente húmedo, no dejarlo que seque completamente el sustrato, porque las florecitas empiezan a caerse, no se abren los botoncitos. Y miren, está empezando a gotear, tiene un sustrato súper, súper poroso, súper ligero, que no retiene humedad. Bueno, amigos, es lo que quería compartir con ustedes, pues a mí me gusta compartir. Quiero que a todas nos vaya muy bonito con esas plantas, que estén bonitas, frondosas, lleno de hojas y también florecitas. Y pues, amigos, pues me he olvidado de humo de lombriz. Humo de lombriz no es malo, amigos, es buenísimo, sí, pero nos da resultado un poquito más lento que esta. Esta me ha dado resultado en una aplicación, es lo que yo he visto cambio en las plantas, por eso yo les estoy compartiendo, les estoy mostrando cómo yo lo hago, cómo lo estoy utilizando, amigos, para que a todas, como les repito, nos vaya bonito con estas plantas. Así que, amigos, pues
me despido. Espero que este video haya sido de su completo agrado. Si les ha gustado, amigos, les invito a que se suscriban, a que me compartan, también que den like, y también quiero saber si ustedes también usan esto o si conocían qué abono están usando ustedes para sus plantas y cómo les va. Así que, amigos, quisiera saber eso también. Pues muchísimas gracias, muchas bendiciones. Hasta luego.